Días. Hola. Hola, amiga. Buenos días. Buenos días, amigos. Saludos, bendiciones. Espero que tengan un día bien y con buenos amigos. Un excelente día. Exacto. Esto es lo que iba a decir yo. Y la nueva noticia es que Dairin va a poner su venta de helados. Entonces está viendo, está cotizando ahí. Si quiere. Voy a poner una venta de helados, ¿va? No sería mala idea. Yo creo que si la pongo, yo me la como todos los días. Va que no sería mala idea comer una venta de helados. No, porque igual mi casa está cerca de la calle y es bastante difícil. También por mi casa. Ya dijo, pondré una venta. Oh, ahí pasa gente, y pasa vacas, pasan coches, pasan perros. Para ir a comprar hasta allá de ahí. Hago. Entonces, ¿cómo? Cuando. Ah, no sé, sí, está bueno, cuando va a agarrar la Dairy Móvil, va a ir ahí. La Dairy Móvil. Ah, no es campanita. La moto sería la Corona Móvil. La Corona Móvil. Ay, ya me confundí. La Móvil. Si algún día yo pusiera algo, pusiera una venta de coches. ¿Por qué? Porque primero me voy yo. Yo me voy a vender. Bueno, aquí vendo un coche que está bien gordo, ya está medio usado, pero está medio bueno también ahí. Bueno, el día de hoy, pues ya entrando en seriedad el tema, dijeron por ahí. Hace unos cuantos días o semanas, no sé, llegó una señora allá a la casa pidiendo una ayuda porque me dio un dinero, ya que la muchacha pues tuvo a su nena y ella había prestado para sacarla al hospital. Usted ya viene un video, ¿va? Entonces se le entregó una ayuda ahí de parte de Alejandra, de parte que tenía ahí un suscriptor, ¿verdad, Alejandra? ¿Cómo? Se entregó una ayuda a la señora, creo que 300 quetzales de parte de un suscriptor. Así es. Pues Alejandra dijo que estaba bien, ¿verdad? Entonces, que no era préstamo, sino que se le regaló, se le ayudó, ¿verdad? Como dijo el suscriptor, ¿verdad? Entonces conmigo se comunicó una persona, pues me dijo de que quién era la que debía, ¿verdad? Entonces me dijo que le entregaron dinero a ella y a la señora que tuvo la bebé. A la muchacha, ¿verdad? En ese caso, para que las dos se ayuden un poquito, entonces vamos a ir a preguntarle cómo está, si ya pagó la deuda o qué fue lo que hizo, ¿va? Okay. Vamos. Sí, con Doña Cruz. ¿Será que no está Doña Cruz? ¿Es con acá? Sí, ahí. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Doña Cruz, ¿cómo está? Qué bonito quedó. Aquí le pusieron un otro, ¿va? Ay, no me había dado un corredor. Este corredorcito. Sí, mira. Qué bonito. Con eso, mira. Con eso construí lo poco que me dieron. Compré mi madera. Por favor, fui comprando. Y logré componer. Porque el aire con lo que pasó me lo aventó toda la lámina. La dobló de una vez. Ay, yo quedé bien asustada. Porque me dobló la lámina. Y otro día tuvimos que levantar otra vez. Pero gracias a Dios, ahí está. Doña Cruz, una pregunta. Aparte de saber cómo ha estado, pues mira yo que estaba súper bien. Se le mira, como dijo la canción, en su mirada se nota en la sonrisa. Ajá, que estaba ahí. La sonrisa se nota. Mire, la vez pasada usted llegó ahí a la casa, ¿verdad? Que debía un dinero, ¿verdad? Sí. Pudo solventar esa deuda. Pues gracias a Dios yo pedí, dijo, por ahí en otro lado prestado, presté, como dijo, sobre cuento, pero gracias que esa persona que me dio el dinero, pues me comprendió, ¿verdad? Como le dije yo, ahí le van a dar su poco de aguinaldo y voy a pagar yo. ¿Ahorita cuánto lo que debe entonces? Ahorita, por lo pronto, solo lo que ustedes me dieron, le di nada más a la señora, y que vino el muchacho, cancelé todo. Solo nada más lo que presté, pues nada más son 500.
Ah, va. Entonces, bueno, conmigo se comunicó una suscriptora, ¿verdad? Para que le pudiéramos entregar una ayuda para que usted fuera Sí, pues. abonando ahí Ah, lo de sí, la porque deuda, ¿verdad? yo pues me preocupo tanto, pues, porque como la verdad yo no estoy impuesta a eso, ¿eh? Pero gracias a Dios aquí estoy, digo, que fui ese día de ese muchacho y me dijo, bueno, está bueno, ¿y por qué no había venido? Pues como vi que no estaba, le dije, me dio pena, le dije yo venir a molestar a su esposa. No, me dijo, todo bueno, cuando hay se puede, me dijo. Todo modo, su marido está trabajando, me dijo, pobrecito, me dijo, me doy cuenta, me dijo que él en el trabajo cae, me dijo, porque ahí está trabajando también el muchacho. No. Pero gracias a Dios, me dijo, él es de paga, me dijo. Con él, mi respeto. Me hizo el favor y por eso es que lo voy a cancelar. Como dijo, me quitaron un gran peso encima, pues, porque yo sentía preocupación, pues. O sea que lo que debe ahorita son 500. Sí, 500 son los que debo, porque eran 8 y voy a dejar los 3 que me dieron ustedes. Lo voy a dejar y gracias a Dios, aquí estoy. Una bueno. sonrisa, como dicen ustedes. Bueno, sí. Conmigo se comunicó una suscriptora y me dijo de que pues le encanta lo que hacemos en el grupo, ¿verdad? Muchas gracias por a ella, su esposo, ¿verdad? Por los buenos comentarios, y dijo que le mandamos saludos a todas las chicas y a Romario. Gracias. Un saludo gracias. Especial. Y en verdad de que pues le desean todo lo mejor a China en esa nueva etapa que él está viviendo. Y que, muchas gracias por su apoyo. Y que se ponga ahí. Macho, serio. Que no lo hayamos hecho el día de hoy, porque. Bueno, esto después de parte de Ismael Pineda y de su esposa. Entonces ellos me mandaron una cantidad de. A ver aquí. 777. ¿Cuánto es 777 dividido entre dos? 370 y algo, va. Ajá. 20, 777, 30 y algo, 32 por ahí. 388. Ajá, entonces, ella me dijo que lo diera la mitad aquí y va a cambiar por allá. Entonces le voy a entregar 388. Aquí hay 1, 2, 3. No tengo sencillo. Bueno, viendo que como ella es la que tiene la deuda, le voy a entregar 400 y porque no tengo sencillo aquí para la mitad de mitad. Entonces le voy a entregar a usted 400 quetzales, lo puede contar y lo puede ver aquí, delante de la cámara, ¿verdad? Y gracias ahí a Ismael Pineda y a su esposa, y pues muchas gracias por este apoyo. Vieron el caso de la señora y pues la verdad, impactó bastante. Yo les agradezco, ¿verdad? Por la cual ustedes me han puesto más, dijo, la confianza en mí, ¿verdad? Porque ustedes se dieron cuenta. Yo llegué tocando puertas ahí con usted, ¿verdad? Tal vez le sorprendí, ¿verdad? Porque el puro pleno mediodía andaba yo, ¿verdad? Sí. Pero yo le doy gracias a Dios por la cual ustedes me abrieron la puerta a su corazón, ¿verdad? Primeramente. Y pues ustedes nunca me dieron la espalda, sino simplemente, ¿verdad? Atendieron a mis súplicas, ¿verdad? Aunque sea como ustedes me dijeron, no mucho, pero bien, para mí fue una gran ayuda, ¿verdad? Porque la situación en la que yo andaba, yo sentía un tormento, ¿verdad? Yo sentía que, más bien no era yo, ¿verdad? Que en el aire andaba. Pero bendito sea Dios, logré superarlo y ahora yo lo que les digo es que gracias a esas personas que han mandado esta ayuda, ¿verdad? Porque yo no se los voy a pagar, pero Dios es el que los paga, ¿verdad? Y yo le digo que Dios lo bendiga en su trabajo, en su labor que ellos tienen, ¿verdad? Porque no es fácil estar uno un sueldo ganando al día. Porque por la cual hoy en día, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta con estas lluvias, ¿verdad? Entonces yo les digo a ellos que Dios los cuide y los bendiga donde quiera que ellos estén en su labor, en su trabajo. Porque créanme que yo después de esto que yo pasé, yo me enfermé. Yo me enfermé, créanme que yo me posté en cama 3 días. Incluso todavía ando con un poco de fuego en mi boca. Porque yo ya no quise comer, por de la pena, pues. Yo me enfermé, pero gracias a Dios aquí estoy, como dicen ustedes, con una sonrisa, pero luego poco a poco se me tiene que ir quitando, ¿verdad? Pero gracias a Dios y gracias a ustedes, ¿verdad? Que ustedes están aquí conmigo, me apoyan. Y para mí ustedes son como una familia, para mí, ¿verdad? Gracias. Una familia que yo pues no tuve en unión, ¿verdad? Pero gracias a ustedes hoy me lo están dando esa ayuda, ¿verdad? Muchas gracias, yo se los agradezco. Y que Dios los lleve y los cuide donde quiera que estén.
y no sé si ya están preparados, por la cual ya va a ser mi cumpleaños, no sé si van a venir a festejar con tan siquiera con un abrazo, ¿verdad? Porque no les pido cosa grande, no, simplemente lo que quiero es que ustedes estén a mi lado. ¿Cuándo es el cumpleaños? Va a ser el lunes, ya, el 23. Ah, ya, bueno, ahí lo vamos a tener presente. Y no sé si ustedes tendrán tiempo, pueden venir conmigo, ¿verdad? Compartir, ¿verdad? Aunque sea lo que Dios nos provea, ¿verdad? Porque no les puedo decir cosas grandes, pero mi anhelo mío es compartirles un poco cada uno, ¿verdad? Gracias, doña Cruz. Porque, como les digo, yo los tomo en cuenta, que son como mi familia para mí. Ok. Bueno, entonces pues ya está doña Cruz acá agradecida por el dinero. Muchas gracias al suscriptor. Ya solo faltarían 100 quetzales para terminar la deuda. Sí. Y a eso pues ya es, aunque para nosotros sea mucho, pero en la cantidad ya es algo mínimo. Sí, es cierto. Gracias a Dios que ellos aportaron, me ayudaron. Y estoy agradecida primeramente con Dios y con ellos, ¿verdad? Porque yo no los conozco, pero más ellos... Yeah. Me tendieron la mano a mi persona, ¿verdad? Y yo les agradezco grandemente a ellos, que Dios les ayude, les multiplique. Si tienen sus niños, pues bendiciones también para sus niños, que Dios los tenga con salud, ¿verdad? Porque sí, eso es lo único que yo les pido, ¿verdad? Como la verdad yo no, como les digo, no los conozco, pero yo sí, gracias a ellos, ¿verdad? Que dieron esta ayuda, ¿verdad? Para mí es una gran alegría y un gran gusto y a la vez una gran paz para mí, pues. Por esta ayuda que ellos me dieron, porque tal vez ellos dirán que sea poco, pero para mí es mucho, ¿verdad? Así que muchas gracias, se los agradezco. Y ya desde ya están invitados todos para mi cumpleaños y se van a venir. Muchísimas gracias. Gracias, doña Cruz. Bueno, entonces, muchas gracias allá a Ismael Pineda. Y pues ahí, por el apoyo a doña Cruz. Así vamos a retirar a doña Cruz porque tenemos bien. Que ir a visitar por ahí. Va. Entonces, que Dios me la bendiga mucho y desde ya muy feliz cumpleaños. Pues, igualmente, vaya, muchas gracias. Vaya, igualmente. Bueno, vamos a ir aquí al otro lugar con el siguiente video. Vamos aquí en medio de toda la ropa. Ay, en medio de la selva.